¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Eres Hoy y el título del programa de hoy es Santa Teresa de Ávila. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional. Políticos del problema o estadistas con solución. Y nuevamente el título del programa de hoy. Santa Teresa de Ávila. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada era el nombre de Santa Teresa de Ávila. Nació en Ávila en el año 1515 y murió en Alba de Tormes en el año 1582. Sus obras máximas, sus brillantes obras en prosa son, entre otras, Camino de Perfección, Castillo Interior, Exclamaciones del Alma a su Dios y Las Moradas Filosofales, o simplemente Las Moradas. Pero lo cierto es, señora, señor, y usted lo recuerda mucho mejor que yo, que Santa Teresa de Ávila vive en el siglo XVI, vive en el siglo de oro de las letras, de la literatura española, y las obras más brillantes de Santa Teresa de Ávila están escritas en prosa. Y la prosa española, por esa época del siglo de oro, adquiere los siguientes caminos o las siguientes características, y en apretadísimo resumen vamos a dar sus más brillantes expositores. Podemos hablar de una prosa didáctica, de una prosa histórica y de una prosa ascética y mística. La prosa didáctica española del siglo XVI es una prosa sencilla, clara, erudita, vigente, actual, como si recién estuviese escrita. Y esta prosa didáctica tiene, evidentemente, por fin esencial, la enseñanza, el comunicar conocimientos. Sus más brillantes expositores, entre otros, son Nebrija, Juan de Luis Vives, Francisco Suárez, Francisco Vitoria, Melchor Cano y Domingo de Soto. ¿Cómo es la otra prosa? La otra prosa es la prosa histórica. Y esta prosa histórica es la narración documentada y circunstanciada de la época imperial de los Habsburgo. Y sus máximos expositores son, entre otros, Juan de Mariana, Hurtado de Mendoza, el Inca Garcilaso y Ruy Díaz de Guzmán. ¿Cómo es la prosa ascética y mística? Yo quiero recordarle a usted, señora, señor, que si bien es cierto que yo me recibí de abogado en la Universidad de Belgrano, ya a la edad de los 24 años, estuve casi 20 años con la Compañía de Jesús. Fui educado filosóficamente por los jesuitas. Y entre mis maestros eximios de filosofía estaba el padre Juan Carlos Rouget Terán, padre jesuita, doctor en teología, filosofía ascética y mística por la Universidad Gregoriana de Roma, con medalla de honor y de oro por la Universidad Gregoriana de Roma. Y el padre Rouget me contaba que la ascética y mística tiene caminos o pasos diferentes. Yo lo recuerdo a usted, señora, señor, que ascética viene del griego askesis, que quiere decir ejercicio, trabajo, esfuerzo. Y la ascética es aquella ciencia teológica que tiene como camino tres grados diferentes: la vía llamada vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía purgativa, que es el primer grado de la ascética, es un grado de consideración. El asceta considera su relación con respecto a Dios. El segundo grado es la vida iluminativa, que es la vida de visión o contemplación de Dios. Y el último grado es la vía unitiva, que es el intento del asceta de unirse a Dios. ¿Qué prima en el asceta? Prima el entendimiento y prima la razón. Con respecto a la mística, el vocablo mística se utiliza en orden a la prosa como sinónimo de sagrado, espiritual, religioso. Y mística viene del latín musticos, que quiere decir arcano, quiere decir misterioso. Y prima en el
teólogo místico, ¿qué es lo que prima? Prima el corazón, prima el afecto y prima todo lo que son los sentimientos. ¿Cuáles son los principales representantes, los más brillantes expositores de la prosa, ascética y mística? Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y nuestra Santa Teresa de Ávila. Recordamos que, lo decíamos hace instantes, Teresa de Ávila nace en Ávila en el año 1515. Ya con su hermano Rodrigo, a la edad de 7 años, los padres debían contener a Teresa y a su hermano Rodrigo porque a la edad de 7 años querían convertir infieles a la religión católica apostólica romana. Justo es señalar que Rodrigo muere acá en el Río de la Plata. A la edad de 12 años, Santa Teresa queda huérfana de mamá y los dos hermanos son educados por un tiempo por las monjas agustinas. En el año 1534, cuando Santa Teresa contaba con 19 años, ingresa a la Orden del Carmelo. ¿Y qué es lo que ve, qué es lo que siente Santa Teresa de Jesús cuando ingresa a la Orden del Carmelo? Siente que no hay verdadero orden, que no hay disciplina, que no hay profunda devoción. Y entonces Santa Teresa de Ávila intenta reformar la Orden del Carmelo, señora, señor, a la edad de los 19 años. Es objeto de todo tipo de burlas, es objeto de todo tipo de escarnio, de todo tipo de calumnias, de insultos, de gritos. Sin embargo, justo es reconocerlo, señora, señor, que comparadas a las feministas actuales, Santa Teresa de Ávila era una mujer cabal, era femenina, nunca recurrió al insulto, al grito o al cascote para lograr sus objetivos. Y si tengo que decir algo desde lo más profundo de mi corazón, fui educado por una madre que nunca fue feminista. Mis tías carnales, mi madre y las amigas de mi madre eran femeninas, nunca fueron feministas. Cuando el hombre se comporta como hombre frente a una mujer y cuando la mujer se comporta como mujer frente a un hombre, señora, señor, se logran todos los objetivos propuestos. Y entonces Santa Teresa de Ávila, que no era feminista, era una profunda y cabal mujer, siguió con toda su instancia religiosa y allá por el año 1562, junto a cuatro novicias, funda la Orden de las Carmelitas Descalzas, ese primer convento fundado por Santa Teresa de Jesús, año 1562, fue subseguido por 16 conventos para monjas más en todo el territorio geográfico de España y por 15 conventos para varones, para religiosos sacerdotes, ayudado en esta instancia por San Juan de la Cruz. Las 32 fundaciones hicieron que la salud de Santa Teresa de Ávila se deteriorara profundamente, pero como era una mujer cabal, era una mujer famosa, por su carácter, por su integridad, por su entereza, el lema de Santa Teresa de Ávila era padecer o morir. Y era una mujer profundamente austera, Santa Teresa de Ávila. Y además era muy celosa, muy rigurosa con el llamado orden conventual. Sin embargo, el tono evangélico, el modo evangélico, la dirección que tenía de madre tierna para impartir orden y disciplina en cada uno de los conventos de mujeres y varones que fundara Santa Teresa de Ávila, era extremadamente querida, justamente por ese modo evangélico, ese modo tierno, ese modo de impartir orden y disciplina, pero con buenos modales. Y un hecho absoluta y completamente pintoresco, la muestra de cuerpo entero, cuál era el carácter, cuál era la integridad, cuál era la autocrítica y cuál era el buen humor de Santa Teresa de Ávila. Allá por el año 1576 es pintada por un pintor absoluto y completamente mediocre, por un mal pintor, señora, señor, que seguramente usted le va a causar gracia cuando yo le diga el nombre. Se llamaba Fray Juan de la Miseria, ese era el nombre, un mediocre pintor que la pinta a Santa Teresa y cuando le muestra el cuadro,
Era un cuadro absolutamente y completamente impresentable. Y entonces, fíjese usted con qué donaire, con qué buen humor le observa lo siguiente Santa Teresa a este cuadro impresentable que le presenta Fray Juan. Dios te lo perdone, Fray Juan, ya que me pintaste, me has pintado vieja, fea y lagañosa. Nosotros no vamos a citar ninguna obra de Santa Teresa, de Camino de Perfección, de Las Moradas Filosofales, del Castillo Interior, pero sí le voy a recordar algo que permanentemente inculcaba a sus monjas, a sus novicios, Santa Teresa de Ávila, que seguramente usted, señora, seguramente usted, señor, debe recordar y lo tendrá quizá como frase de cabecera. Decía Santa Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y seguramente usted, señora, señor, en su casa estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y después de 20 años, señora, señor, de vigencia, ininterrumpida de este programa, que no hemos tenido nunca show, no hemos tenido escándalos, no hemos tenido denuncia, no hemos tenido gritos, simplemente tratamos de ser auxiliados por la filosofía clásica para intentar el análisis, la reflexión de la Argentina que fue, léase, de la Argentina que éramos, de la Argentina que es, léase, de la Argentina que somos, de la Argentina que seremos, léase, de aquello que es la Argentina a futuro. Y yo no le voy a preguntar a usted, señora, señor, si usted cree en Dios, porque la creencia religiosa en cualquiera de las formas religiosas, porque inclusive ser agnóstico o ser ateo, para nosotros es algo sagrado y es algo propio de la vida y creencia de cada persona. A nosotros lo que más nos interesa es la persona de buena voluntad, como dice Cristo en el Sermón de la Montaña. Pero sí le puedo preguntar a usted, señora, señor, si usted no siente que de un gran tiempo a esta parte, en la Argentina, lo que se está perdiendo es la paciencia. Los argentinos nos hemos vuelto impacientes. Y recordando este tema, nosotros en los últimos 10 años hemos hecho programas consecutivos donde de una manera u otra, sin decir nada genial, sin decir nada brillante, hemos enumerado, una serie de factores, una serie de causas por las cuales los argentinos nos estamos volviendo impacientes, estamos perdiendo la paciencia. Y refrescamos con brevedad esas causas, señora, señor, ya mismo con todos ustedes. La primera causa de pérdida de paciencia en Argentina es porque en Argentina, de un gran tiempo a esta parte, se ha perdido la ejemplaridad. Es decir, se han perdido los buenos ejemplos.
Decían mis padres, decían mis maestros jesuitas de filosofía. Me decía el doctor Porto en la Universidad de Verano, en la Facultad de Derecho, o Monseñor Derisi en la Universidad Católica Argentina. Cuando concluyen las palabras, comienzan los buenos ejemplos. Buenos ejemplos de padres a hijos. Buenos ejemplos de directores y maestros con respecto a los alumnos. Buenos ejemplos de los funcionarios públicos, llámese senador, diputado, juez, camarista, presidente, ministro, gobernador, hacia los ciudadanos. La segunda causa por la que los argentinos nos hemos vuelto impacientes es porque de un gran tiempo a esta parte, en la Argentina, señora, señor, se nos está perdiendo o se nos ha perdido la verdad. Porque cada tanto recordamos que Aristóteles de Macedonia, el padre de la filosofía, definió en manera tan sencilla como brillante, y tan brillante como sencilla, ¿qué es la verdad? Dice Aristóteles de Macedonia, verdad es decir que lo que es, y lo que no es, no es. Léase, verdad es aquello que las cosas son, no lo que nos parece que son. Porque de un gran tiempo esta parte, señora, señor, el ser de cada cosa, la esencia de la realidad, aquello que la realidad es, la hemos perdido atrás de la opinión de cada hombre, y esa opinión se disfraza de subjetividad, de ideología, de capricho. La tercera causa que nosotros enumeramos es porque además de haber perdido o estar perdiendo la ejemplaridad y de estar perdiendo la verdad, el argentino o los argentinos estamos perdiendo el sentido común. Este programa lleva por logo filosofía y sentido común. Y el primer programa que hicimos allá por el 21 de julio del año 1998 llevó por título Sentido Común. Conceptos más, conceptos menos, cada tanto los repetimos y compartimos con cada uno de ustedes. Decimos que sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita por la canallada, cobardía o traición de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía al hombre y a la sociedad, la inteligencia a la verdad y la voluntad al bien común constituidos en nación. Y entonces, como la paciencia cada tanto hemos expresado en alguna conferencia de filosofía y lo hemos escrito, como la paciencia es la hermana menor de la virtud cardinal de la prudencia, la paciencia es la hermana menor de la virtud teologal de la esperanza, porque la paciencia es aquella virtud que educa el alma para que con buen ánimo llevemos adelante el dolor y la adversidad en vista de tiempos mejores. Y lo más peligroso que está sucediendo hoy en la República Argentina, señora, señor, no es que la Argentina se está perdiendo la paciencia, que es cierto que estamos siendo impacientes, sino es que la paciencia se convierta en resignación, porque la resignación es la semilla del odio, la resignación es la semilla del rencor, la resignación es la semilla de la frustración. Y en este contexto, señor presidente Don Mauricio Macri, en este contexto donde según usted traía el mejor equipo de gobierno, donde después de 3 años y monedas de su gobierno, señor presidente Don Mauricio Macri, las tarifas públicas han aumentado un casi 1.600%. Leo agua, luz, teléfono, gas, impuestos. En este contexto, señor presidente Don Mauricio Macri, que el barril de petróleo a precios internacionales ha bajado el 40%, pero la nafta en la República Argentina, bien, gracias. No solamente no baja el 40%, sino que nos dicen nuestros productores, entre comillas, que va a subir de vuelta. En este contexto de su economía,
Señor presidente don Mauricio Macri, donde la pequeña y mediana empresa está ahogada, está sojuzgada por las cuentas de servicios públicos, donde el argentino en su gran mayoría no tiene poder de compra, donde su economía, señor presidente don Mauricio Macri, nos ha endeudado en 160 mil millones de dólares, donde la tasa es de timba financiera del 70%, su ministro de Economía, me refiero a usted, señor ministro de Economía, don Nicolás Dujovne, nos dice que seguramente el gobierno oficial Cambiemos va a ser reelecto para el próximo turno electoral de 2019. Ante tamaña aseveración, donde ya más que paciencia estamos en cuasi resignación, este programa le va a dar un flor de premio a usted, señor ministro de Economía, don Nicolás Dujovne. Hacemos el último corte y ya volvemos para compartir con usted, señora, señor, el flor de premio que le vamos a dar al señor ministro de Economía, don Nicolás Dujovne. Ya volvemos. Muchas gracias. Y entonces, señora, señor, como en este contexto de desastre económico, ya no de emergencia económica, el señor ministro de Economía, don Nicolás Dujovne, ha dicho que seguramente Cambiemos va a ser reelecto. Este premio que le vamos a dar a usted, señor ministro de Economía, se lo llevó un par de veces el entonces presidente don Néstor Kirchner. Tiene récord de premios usted. Señora expresidenta doña Cristina Fernández, tiene récord de este premio usted. Señora Eve de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Aníbal Fernández y Daniel Scioli. Y el premio que le vamos a dar a usted, señor ministro de Economía, don Nicolás Dujovne, por manifestar en medio de este desastre económico, que seguramente va a ser reelecto el señor presidente don Mauricio Macri, es, dos puntos, el Drácula de oro, la momia de oro, el hombre lobo de oro y todos los monstruos de Hollywood de oro, porque es el único premio que puede llegar a merecerse. Drácula de oro, hombre lobo de oro, Frankenstein de oro y la momia de oro. Porque realmente no hay que tener autocrítica, realmente no hay que tener posición de autoanálisis para que en medio de este desastre económico pueda manifestar usted tamaño despropósito, por decirlo de manera elegante, señor ministro de Economía, don Nicolás Dujovne. Y de una antigua parte, señora, señor, nosotros pedimos que a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional ya haya una prevención, una educación sanitarista en la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas. Porque en los jóvenes entre 12 y 24 años, el alcohol, la droga y la pastilla es causa de homicidio, es causa de no tener ni siquiera asegurado intelectual y lúcidamente el futuro. Y como de un tiempo a esta parte es evidente, y acabamos de decirlo, que la Argentina
se está perdiendo la paciencia, que hemos perdido el respeto a la ley y el orden público. Cada tanto recordamos el uso de las 5 palabras mágicas en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el todos los días. Las 5 palabras mágicas son buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también en este contexto donde la Argentina está impaciente, no ha recuperado el orden, volvemos a pedir lo que le pedimos a la mujer argentina: la actitud inteligente, la palabra inteligente, el consejo inteligente, porque la mujer es desde siempre la segunda educación del hombre. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidé, que es la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Platón de Atenas, 429 a.C., 347 a.C., en un diálogo incunable, en un diálogo brillante propio de Platón de Atenas, cuando lo pone a su maestro Sócrates de protagonista, porque si bien es cierto que Sócrates nunca escribió nada, la primera parte en los diálogos de juventud, Platón recuerda a su maestro Sócrates y lo presenta a Sócrates en el diálogo Gorgias o de los sofistas, cuando Sócrates está polemizando con el sofista Gorgias. Y Sócrates le dice esto al sofista Gorgias: el que quiere administrar y conducir los negocios públicos del Estado debe tener por objeto hacer del hombre un ciudadano perfecto. Y si perfecto en filosofía es, señora, señor, el grado de acabamiento y completitud que algo o alguien debe tener según su naturaleza, una república justa, una república en vías o camino de perfección, debe tener que la gran mayoría de ciudadanos tenga trabajo, que no haya pobreza dentro de la república, que las cuentas públicas sean razonables y antes que todo, antes que nada, antes que pensar en la reelección, se gobierne bien. Espero que lo tenga en cuenta esto último, señor presidente, don Mauricio Macri. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.